Hi guys, welcome back to your favorite podcast. Not for free. I know. Como pueden ver. Batteries. Oh yeah. Sorry, let's single... Yeah, that, that, our podcast, our name. Yeah, our podcast. <laughs> welcome back. How are you doing? Uh, happy Halloweeny! Yay! Um, no sé cómo habrá <clears throat> Audrey Hepburn. Creo que nunca trae gallitos ella. <laughs> but it's just me having breakfast at Tiffany's. Cute. Who are you, ho? <laughs> Yo. Me inventé toda una historia. Ajá. Soy una viuda ah. de un multimillonario okay. que murió, falleció tristemente. Porque me encontró con el entrenador. <laughs> a ver, pero tu esposo fue. <laughs> Y ahora voy a heredar sus millones, pero sus hijos. Tengo que hacer como que estoy llorando porque si no sus hijos me van a querer. Sí, ahorita ahorita Tú ahorita estás demandada porque los hijos no quieren que el Will los. Exacto. Eh, sea. Ok. Sea respetado porque se enteraron que tú le pusiste el cuerno con tu tenis instructor. Yeah, and y, that's why he died. O sea, cuando él se dio cuenta, le dio un ataque al corazón. Exacto. He tried to kill him and then he had a heart attack. ¿Y qué pasó con el tenis instructor? ¿Dónde está? He flew. Okay, because este... he's waiting for me. Okay, <laughs> in my millions, a... he's being accused of manslaughter, second-degree murder. Yeah, accidental. Sí, y yo dije fue un infarto fulminante. ¿Cuántos años tenía tú? ¿Cuántos años, Celia? 92. Ah, <laughs> <laughs> such a young age. He was. So young, such a life ahead of him. <laughs> no puedo, güey. Ay, ah, ahora estos pinches escuincles me quieren quitar mi herencia. Todos rucos ya los hijos. Sí, güey, justo pues. De They're hecho, los hijos son más grandes que tú, ¿no? Ah. Probablemente, ajá. Oye, si ¿sí no hay uno ahí para mí, we'll see. Pues que depende, si tú... Ajá, si, si, si le quito el will, si mejor te vas conmigo y exacto si, le amiga. si no... Esta es nuestra segunda opción. Te consigo un amigo, el tenis instructor, mejor. Y ah. los mantenemos con mi herencia. Oh, así sí. Por eh, favor. Güey, estaría bien, o sea, de seguro los tenis instructors son escorts, ¿sabes cómo? Justo, bien, súper bien pagados. I mean, hay mucho instructor de pádel aquí en Hermosillo. What are they doing? What are they doing? ¿De dónde están? De no, o sea? yo no sé. Entonces, yo cada los... ratito veo otra cancha en las riberas de pádel. ¿Quién está...? Y las señoras de las riberas ¿De have never been happier. <risa> Justo. <risa> o sea, mis clientas de las riveras más feliz que nunca. Fíjate. Ajá. Com y los esposos pagándole. La goals. Hashtag goals. Ajá. La verdad que. Okay, I I'm gonna be that girl. Wey. <laughs> Como ahora les mandé, le mandé un meme al Camilla la cinta que decía. I just wanna be a stay at home. Stay at home, nothing. No quiero ser wife ni nada. I just want to stay at home and win some fucking money. Oh, I, I can't wait. La neta. Waiting. We're gonna do it. With sí, my o sea, herders. está bien. Si tenemos que hacer algo, estaría bien suave ser stay at home podcasters. Ay, obvio. Sabes cómo. Sí, 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 sí. Oh, manifesting. Oigan, amigos. Decretando. Pues miren, la neta, están pasando cosas bien emocionantes. We are getting ready to celebrate our fourth year as a podcast. <coughs> No lo puedo creer. Creerlo. TSD turns four. Turns four. Amazing. Y la otra cosa que estábamos celebrando es que llevamos todo un año subiendo videos, a güey. A YouTube constantemente. Sí es en este año, I think we've only missed one week of That's episode. True. Y fue porque yo estaba muy cruda eh, de Cochela. Pero fuera de ahí, aún cuando se casó el Benja, aún cuando tuvimos viaje a Miami, aún cuando hemos estado deprimidas, Whoa. con vesícula, sin vesícula. Eh, con cruda, sin cruda en otros Cumpleaños. Ay, perdón, estoy jugando con el collar y son un chorro. Eh, todo hemos estado aquí presentes. Y it's thanks to you guys. So, to celebrate, we're going live, baby. We're going live. Ya saben, el sábado 16 de noviembre. Yeah. La neta está bien cool. Tenemos cosas bien emocionantes. We are gonna have a piercing party. A uh -huh. tattoo party. Tattoo party, bitch. Shot con TSD. Uh -huh. Never have I ever. Mil cosas más. Special merch. Special merch. Eh, vario, pues ahí, varia dinámica. Su boleto iba va a incluir un drink. Uh -huh. conmemorativo TSD, van a poder conocer al Benja, los que tanto han querido conocer al Benjamín. Eh, aunque no crean, el Benja tiene su fanbase, base ¿eh? Sí, sí, sí. Sí la tiene. Eh ¿Voy a ser mi merch. Ah, Me ah. yo lo voy a llevar. Uy, estaría bien <laughs> cute de que algo del productor. Sí, ah, we'll, we'll think about it. We'll think we'll about, think we'll think about it. it. Pero sí, en este justo en este momento ya están a la venta los boletos. Uh -huh. No se lo pierdan sábado 16 de noviembre a las 5 p a partir de las 5 p.m. Eh, más información en Instagram. So yeah, stay tuned, get your ticket, inviten a sus amigos, a sus amigas. Si hay cupo limitado, hacemos uh -huh. el boleto por lo mismo, porque hay cupo limitado y la neta, eh, si nos pasa de que ese día gente... La vez pasada trató de entrar y estaba el espacio muy chiquito y no queremos que sea incómodo. Queremos poder platicar con ustedes. Queremos que haya dinámicas, que podamos uh -huh. interactuar. Ya no vamos a estar tan correteados, also. Esperemos. Uh -huh. eh, así que pueden ustedes meterse a boletoso.com. Uh -huh. A comprar el boleto ahí. Eh, y sí, we we're really excited. We we're a little nervous. Eh, se nos vino el tiempo encima, pasó todo muy rápido. Uh -huh. eh, As es, always. Sí, este episodio es algo exclusivo para la gente que vaya live eh, y puede que sea grabado para Patreon o sí. YouTube for subscribers. Sí, va a estar en línea. To be determined. Uh, sí, uh -huh. luego les dimos dónde está publicado. To To be, to be determined. To be determined. Eh, y pues, como siempre, plebes, no se les olvide de dejarnos un review. I know this is a knowing part of our podcast: de que les pidamos reviews y que les pidamos que nos sigan. Pero la neta nos ayuda un chorro. Su feedback nos, ayudó, nos ayuda un chorro y también. Que pongan lo que sea, que nos den like, que compartan, que nos sigan. Uh -huh. La neta nos ayuda un montón a crecer, a que Spotify nos comparta. Exacto. Hasta que nos dejen Kate Comments, ¿eh? También. eso Kate funciona. Comments. Si, si no les caemos bien, también díganos. Si en nos los quieren tirar el rollo, si quieren ser nuestro jale, si quieren. We're, it's cuffing season, quieren una pareja, quieren que... Quieren <laughs> someone to cuddle with. Uh -huh. Do you need somebody to take home for Christmas? Yeah. Do you need a holiday? We're here for you. We're, We're here for you. And, We're available. Así que, as always, follow our socials in Instagram y TikTok, pod y en Twitter. Podpiso tse y The Single Diaries on Spotify and YouTube. Ajá. Uh -huh. um, Sí, vamos a tener merch solamente exclusivo para el live. Uh -huh. Si tú eres una de las personas que no va a poder asistir al live y quisieras comprar este special merch, ¿se puede? ¿Cómo la van a hacer? We'll see. We'll see. A lo mejor sí se puede, nomás que les va a tardar más en llegar. Ok. We'll, we'll have to, o sea, a ver, sobrepedido o algo, pero pues sí, ¿por qué no? Pero pues van a saber qué onda hasta el día del live va a salir, ¿no? Que Ajá. cuando vean a la gente ya con ella puesta van a decir, y sí. oh, yo la quiero." Sí. Okay, guys. Um, that's it for announcements? I think that's Good it. Job. Okay, perfect. Eh, amiga, pues yo no estuve, no te vi por una semana, bien chistoso porque el banca llegó más tarde hoy de que ya se pusieron de acuerdo. En nosotras, actually no, <laughs> actually we talked about other things, everything we missed. Uh, sí, yo, yo sabía que algo teníamos que hablar en uh -huh, live, en We didn't. <laughs> eh, amiga, ¿tuviste lowlight y highlight esta semana? Um, sí, tuve low lights eh, varios. Mm, I don't know, I don't really want to talk about that. Okay, she did have a really uh, sucky <laughs> low life. Yeah, I did. Pero... Um, son it's cosas just, que pasan, güey. Um, cosas familiares. It's gonna work, o sea, it's gonna work out. Mm, no es nada que no tenga solución, pero justo. es algo que dices, ¿qué necesidad? Exacto. ¿Qué necesidad? Y ustedes se pueden imaginar, o sea, it's just... Family, estás conviviendo mucho, mucho. Mm -hmm. There's It's a wedding coming up. There's, there's a there's... wedding coming up and uh, there's a whole lot of drama. No con los novios, eh. Dan la neta, los novios super chill, ¿no? Los novios, conmigo, yo no he tenido ningún problema con los novios, la verdad. Los novios súper bien, yo los he estado ayudando en lo que puedo y todo perfecto. Los papás se vuelven locos en las bodas. That's all I'm gonna say. Pero... Eh, el Benja acaba de tener PTSD. Sí, güey. De hecho les conté y ellos así de que, güey, es que las bodas son muy difíciles, no te preocupes. Pero lo bueno, güey, Uno de mis highlights. Siempre tengo tan buenos amigos que me invitan a huir a sus hogares. Y eso yo lo agradezco mucho. De que Carla, si te sientes incómoda, si quieres venir a tirarte aquí, nomás a no llegar a tu casa, you can do it. Y yo muchas gracias. So, yeah. low light. Pues esas cosillas ahí. Low light. Um... Voy a empezar con mi highlight, porque no quiero hacer un spoiler alert para mi low light, ¿sabes cómo? Oh, ok, ok, ok. Uh, mi highlight, pues estuve eh, viajando esta semana eh, con las hermanas Bojor, believe it or not, even though we've been friends for seven years, nunca hemos hecho un viaje nomás nosotras cuatro. O sea, siempre hay otras personas incluidas o falta Ooh, una o así. I was shocked by that. Sí, güey, ya sé. Yo pensara que viajaran ustedes primero juntas y luego ya invitaran gente. Es que el primer viaje que íbamos a hacer juntas, literal, dos días antes, la Diana se quiebra el pie eh, y no pudo ir. Y, y luego viajaron. ellas hicieron un viaje con unas amigas y luego, mm. así como que siempre había alguien más, entonces no, no se había hecho así uno de nosotras. Y la neta, bien a gusto, o sea, bien muy divertido. Para mí fue muy divertido viajar con hermanas porque... Pues ellas se pelean y se encontentan y, si, y su todo y tú nomás. You're just there living, you know yeah, what I mean? You're just, you're there, just there existing. There watching, and see. I've already traveled with my brother, I already know what it's like. Entonces digo, it's mm -hmm. okay, you do you. Um, y la neta nos tocó muy bonito el clima en Nueva York. Fuimos a Nueva York, a New Hampshire y Boston. Nice. Boston muy bonito, güey. La neta nunca era algo que estuviera en mi lista, pero muy bonito lugar. Se me hizo un poco caro, honestamente. Mm -hmm pero una ciudad muy limpia, la gente muy amable eh, y, y me encantaron mis outfits, andaba muy perra. Me encantaron a mí también, ¿eh? Sí, andaba muy... muy yo muy top con mis botas, la neta sí anduve en botas mucho tiempo. ¡Wow! ¿No te cansaste un chorro? Eh, ¿O estaban a gusto? Están muy a gusto, la verdad, pero sí, a veces traía tenis en mi tote. Oh, ok, that's smart. Eh, y, y esa tote... RIP is a tote. No, I love it. I, I do too. <laughs> pero el viernes nos pusimos pues un pedón, güey, un pedón. Amazing. Y al final te llevan a este lugar que es como, I, I guess it's called bobas, pero they're big as rice balls. Así, rice balls. Uh -huh. Pero están rellenas de algo, and then they're fried, and then they're covered with, marin with marinara. Qué rico, no sé, güey, yo llegué al hotel y tenía un charge de 40 dólares y yo, ¿qué, qué compré? Y pues compré eso y una coquita y así. Cuando ya llega el Uber, eh, yo, de que no me puedo ir medio, no me puedo ir medio, no me puedo ir medio, me subo bajo la ventana luego, luego, vomité. Y no había ningún vaso y tuve que vomitar en mi tote. Para esto, güey, mi tote traía mis tenis, mi pasaporte, mis lipsticks, mis lentes, Prada, eh, todo eso, right? Girl. Y yo, de que, ok. Eh, entonces, de que, así, ¿no? Y moví todos mis cosas que venían en la bolsita, las moví como que a la parte grande de la tote. Agarré el pedacito de la bolsita. Ya. Yeah. Y ahí vomité. NTMI. It was really chunky. Ay ¡Ah! no, güey. Era todo la mitad. El, 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 el ball Sí. Güey, deja tu el Uber bien chistoso porque como que la Ale puso una canción y le gustó y la guardó. Y luego le dio el celular a la Ale para que ella pusiera canciones. Era puro reggaetón viejito. Oh, amazing. Y luego sacó una lámpara y la lámpara que... Aquí... Y yo de que, I can't right now. Y la perla en el medio de que, y todas así. Entonces, al otro día, cuando les conté, Ajá. la perla era la única que captó, pues, de sí, que yo había. Sí, vea... sí. Y yo de que, sí, besos o sea, vomité. Nadie se dio cuenta Martín, Entonces llegué al hotel y, pues, saqué, o sea, dije, no, no manches. Ah, para esto también traía una botella de tequila. Ajá. Eh, porque habíamos comprado botellas para estarnos chingando en el baño. Así de que no vamos a gastar. Wow, amazing. Bien trashy. I mean, no, I love it. I mean, gastar en dólares. Güey, no. O sea, feliz, las, la paloma de que 25 dólares y no te pegaba nada de tú, güey. No way in hell. No way in hell. Um, y ya, no, entonces, muy a gusto. Uh, as you can hear my voice, eh, me enfermé. Y ya cuando nos regresamos, pues recogí mi carro, whatever and this leads me to my low light yo decido llegar por una hamburguesita de In-N-Out y llego por mi hamburguesita de In-N-Out hay un liñón y ya, o sea, de que vas en la línea, bla, bla, bla y al final, cuando ya me la van a dar me hacen esperar un chorro ya por fin me la dan trato de acelerar y el carro no acelera y yo, well, this is odd se había apagado y yo de okay, que, fuck porque puede ser la batería, sí, todo bien pero yo ya sé que si se el carro se te apaga mientras está prendido es el alternador porque quiere decir que tu alternador no está cargando tu batería y yo de que ok, okay <laughs> yo I don't know shit. pero deja tú eso o sea okay, qué que hueva es aparte pero mm -hmm. aparte estoy yo tapando el drive-thru ajá y de que ni modo que yo sola puje el carro o sea I didn't know what to do y ya lo bueno que era media bajadita lo puse neutral y empecé a hacerla así <laughs> Hasta que se empezó a ir enough to get to a spot where it was kind of a nobody's way. Uh -huh. Y yo de que dije, ¿sabes qué? Le voy a hablar men mandar mensaje a la perla porque es la que está más cerca. Porque si es el alternador, ni o sea, no va a prender el carro. Uh -huh. Entonces, para no hacer que toda esta gente venga por mí, bla, bla, bla. Al fin de cuentas, unos vatos del Starbucks me ayudaron, le pasaron carga a mi carro, prendió todo bien. ¿Lo pudiste estacionar? No. Oh. Cuando quitan los cables de ellos. Se muere otra vez el carro. de push it. Y me dijeron, no, pues ya. Entonces, le tuve que hablar al Uber. Eh, ahí se quedó mi carro. Y obviamente, güey, vienes con todo el estrés de que gastaste dinero. So, uh -huh. You just wanted to enjoy a little burger. Y dices, <laughs> o sea, me dio un chorro de pendiente de que cuánto me va a salir. Y aparte que te tenías que devolver. Me tengo que devolver, o sea, hasta todo esto. Y conseguir un mecánico allá, bla, bla, bla. Y ya llegó a casa de mi tío y dije, ay, no no hay pedo, o sea, it's not a big deal, it's not a big deal y yo. What do you mean it's not a big deal? Like $100 for me right now is a big deal. Uh -huh. Y y ya al otro día mi tío de que es que yo lo puedo arreglar, me dijo, yo puedo y yo, ah, okay. That's something coming, core. Sí, o sea, yo puedo yo puedo cambiar el alternador y yo, ay, a huevo, qué bueno, todo bien. Uh -huh. eh, tuvimos que cambiar la batería. La pusimos, pues no fue la batería. Entonces mi carro llegó con y lo mi tío súper lindo, o sea el alternador pues sí me iba a salir algo no y yo de que es que yo dije así como que es que no quiero comprar una batería porque la otra ya estaba nueva uh -huh. para luego enterarme que es el alternador y, y gastar en más. batería y alternador ajá y entonces él pagó la batería y yo de que ay bueno ahorita se lo doy uh -huh. y luego ya cuando fuimos por el alternador que sí fue el alternador eh, él quería pagar y yo no no yo traigo me dijo pero si sí traes y yo pues Uh -huh. <laughs> y ya, y para esto mi tío se puso a checar todo lo del carro y vio que los focos me los habían puesto mal cuando me chocaron, entonces uh -huh. había quemado los focos y se veían bien bajitos. Y empezó, y él de que comprando focos, y yo, Ay, está comprando los focos más caros. <laughs> Y ya me dijo, no, es que los focos yo te los quiero regalar. Entonces me vino mi carro con focos brand new, spanking new, the best of the best. Yo venía bien alusada a las ocho y media de la noche, como si nada por Santana, cero oh, miedos. No. Eh, y pues sí, güey, gracias a Dios. O sea, en mi low light estuvo eso. Pero honestamente, I should be thankful that pasó ahí, no pasó on my way there. No pasó en el freeway, Exacto, o sea, puedo no haber sido pasó, algo muy tráfico No, camino para acá. Ajá. Y, y sí está medio gacho, güey, porque, o sea, el domingo y ayer sí yo traía el bajón de que, güey, tengo que regresar al Hermosillo, hay mucho drama en el trabajo, ya estamos en esas fechas, nos renunció un chorro de gente, o sea, all of these things. And, y siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? De que, ay, siento que mi vida está estancada y no progresa, y no esto, y no lo otro y luego como que o sea gracias a Dios te tengo a ti y a mis amigas porque ayer se los estaba contando y ellas de que wey, te estás o sea Obviamente. it's fine that you're feeling like this Ajá. pero lo único era que no me quería regresar al estrés y era de que ok, todo este tiempo I was like I'll deal with this when I come back mm -hmm. and then I come back entonces siempre me pasaba lo mismo entonces I need to work on that porque si ya sé que es algo que me va a seguir pasando uh -huh. no me puede dar un bajón cada vez que se acaba un evento en mi vida me entiendes sí o sea no puedes estar como living como, como, o sea como living que living through event exactly de que uh -huh. de evento a evento no puedo uh -huh. porque pues it's not smart yeah ajá uh -huh, it's not and smart. not financially responsible mm, y aparte no es sostenible sabes no. como, it's like uh -huh. It's life. It's life. La neta. You're going have good days, you're going have bad days. Sí. So, los eh, bad days sirven para que los good days se sientan mejor. Así es. Eh, otra cosa que quería decirles, pues, como habíamos grabado el episodio de X beforehand, eh, no pudimos darle las gracias por todo el feedback que tuvimos del episodio de Crisis a tus 30. Oh, wait. No, a Victoria's Secret. Victoria's Secret. Ese uh -huh. fue, ¿cuál fue? Así se llamó, Victoria's Secret. Eh, decía girls versus beauty standards. Ok. Ese episodio, la neta, hit home with a lot of you guys and girls and people. <laughs> eh, muchas gracias porque muy bonitos los mensajes que recibimos. Eh, se sintieron muy identificados con, con lo que estábamos pasando. Uh -huh. Tanto la presión social de querer vernos de cierta manera, pero a la misma vez. No darle por el lado a la sociedad y a la misma vez amarte y aceptarte, pero también querer mejorar. O sea, uh -huh. es algo muy difícil por lo que pasamos diariamente. Y, y bien loco, güey, porque a veces no te das cuenta que tanto te estás enfocando en tu cuerpo hasta que alguien te lo hace. O That's sea, it, uh -huh. como que alguien te lo dice, como que, güey, te estás enfocando mucho en tu cuerpo y you're like, oh damn, I am. You're uh -huh, right. sí. eh, ahora que estaba en el viaje, eh, pues sí, estaba subiendo fotos y lo que sea. Y, y me acosté y empecé a ver que las rodillas se veían bien raras. Y ya me dijo la Ale, güey, es que te, siento que te enfocas demasiado en tu cuerpo. Uh -huh. Y le dije, güey, es que la neta, no sé si son cosas que me están pasando por la edad. Uh -huh. Que digo, no, o sea, como que, que pasan cosas que digo... Oh, I am getting older. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Y dije, no, o sea, que las rodillas se te empiezan a caer. Es mi peor miedo. <laughs> no, no, no. Porque no, no, no hay no. nada que puedas hacer para rodillas, codos y manos. <laughs> to the Yet. substance. True. No la he visto. <laughs> Yo tampoco, pero vi un resumen porque no la voy a ver. Ajá. Um, pero siento and it's que Es basically, siempre, ajá, de que. I would totally fall the for fear, it. The fear of getting old y hacer todo lo posible por no. Y luego darte cuenta que, güey, you were fine. ¿Sabes cómo? It's. Just aging gracefully. Ya me tengo que quitar los lentes, plebes, porque ya estaba. Y ahorita me tengo que quitar los guantes. Poco a poco estoy perdiendo el glamour. Ya sé, güey. Yo ya me quiero quitar este peluche porque suelta demasiado. Y estoy así de que siento que se me meten a la nariz. Yo también lo siento, los peluches por todas sí, partes. Sí, verdad. Ya sí. me lo voy a quitar. Pero eh, fíjate que tú saliste este fin de semana. Eh, gracias a Dios el sábado no subiste tantas historias porque era el día que me pasó todo lo del carro y ya estaba en Phoenix ese día me hubiera dado mucho FOMO y el viernes yo estaba bien peda uh -huh. y ya yo allá estoy tres horas estaba tres horas adelantada Ajá. entonces cuando yo llegué al hotel tú estabas en tu mero party 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 yeah, y was... yo dije FOMO güey es que fue un fin de semana muy extraño was very fun Ajá, me atoré. y me sentí mejor de que al otro día cuando we haciendo recaps that I was still involved in the recap aunque yo no <laughs> estuve ahí y que les estaba contando a ti a la cara en mi situación del viernes Ajá. que la neta I am gonna talk about this eventually, mm -hmm. pero hoy no es el episodio. Hoy no es el día. Pero spooky story, mm. encontrarte con un bato machista en tu peda is <laughs> oh spooky. God. It's spooky, and it could have ended really badly. Thankfully, it didn't. Uh -huh. Pero yeah, I was just like, man, are you went from really hot to really not real quick. Yeah, to really stupid. Really stupid. Pero, pero me sentí mejor teniendo ese ese como recap el, uh -huh. y que me dijeran que me extrañaran yeah we missed you Thank of you course we did y yo hoy fue el benja a ver algo en, a marca y yo y si es algo divertido este fin de semana <laughs> no los vi en las historias dónde estaban <laughs> dónde está toda la gente dónde <laughs> está la tania dónde están se contaron Where ¿Dónde is está? everyone? Sí. no el este fin de semana tuvimos eh, varios soldados caídos uh -huh. Fuimos solo literal Carla y las lesbianas y la Karen. Okay. Eh, y los vi a ellos, jugamos Mario Party un día. That was fun. Entre semana, ¿no? entre semana, ajá, me desvelé. No debí, pero fue divertido. Eh, ¿Qué Güey, highlight. Eh, últimamente traigo mucho trabajo. Thank you, God. Thank you, Universe. I love it. Porque es algo que me gusta mucho, entonces estoy súper emocionada. La verdad, trabajo con gusto. Es algo que yo traigo personal. Y encontré la manera este fin de semana de equilibrar mi peda y mi trabajo y chambió un chorro, pero también me puse hasta la madre both days. And it was fine. <laughs> y no tuve cruda. Amén. Y compré un vuelo. Oh, eso es lo más divertido de todo, güey. Sí, estoy muy emocionada. Eso, o sea, tener un vuelo ahí en tu, en tu wallet. Ooh, feels so me good. pagaron algo y yo, de esto a gastármelo en una peda, güey. Mejor me lo vas a hacer en las dos cosas. Ah, de una vez. De una, de una. Oye, oh, es sí, que padre, güey congrats. I'm Thank so you. glad Thank that you. you have a lot of money. Not a lot, but yeah. No, la neta, qué cool. Eh, I love that for you. Mi chistosa de la Carla, porque no me quería decir que había comprado el vuelo. Porque, aún. Aún. Porque decía, güey esta morra va a llegar toda estresada de su viaje, sí, bla, bla, bla. No te quería estresar más. Pero parece que hay un proyecto ahí en Puerta. Cocinándose. Ajá. Eh, you'll probably know more about it next week. Uh -huh. Pero, y ahorita me dijo yo, that's okay, I'm still gonna go. O sea, aun, con, aunque compre el vuelo yo el miércoles antes de que salga, I'm gonna be there, for sure. Love it. I'm not gonna miss it forever. FOMO forever. Yeah. Um, ¿Algo más? ¿Algo? ¿No? Creo okay, que no, güey. ¿No? no We're ready for spooky stories? We're ready. ¿Tú algún disfraz que viste este fin de semana que te gustó? Ay, a ver. Ahora me tengo que quitar los guantes plebes porque el celular no me deja. Quiero pensar ah uh, ah uh, ah uh, ah. Uh. Yo he visto cosas chistosas, así que hice como que I hate Halloween porque sacan what do you mean you are Ajá, es algo uh, que ni al caso. Sí, 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 sí. Yeah. Me salen muchos de los gays, que son puras de cosas puntuales. Hate... Sí, sí, Que sí. no más de gays. I hate gay Halloween, what do you mean you are? De que. Toda la película de The Substance y es una draga haciendo de que literal. Primero es la morra, luego es la inyección, luego es el monstruo. Y yo de que, o sea, what? como que hicieron todo. El... Hizo todo su show alrededor de The Substance y estaba muy chistoso. Güey, hoy un amigo me mandó a una morra de su trabajo que está tirada y trae todo de azul y un gorrito azul y dice que todo el mundo le preguntaba que sí, es que estaba vestida y todo el mundo, güey, de no sé, eres un pitufo, eres Gypsy Rose, eres así como que varios y era Pocoyó, güey. El Pocoyó, el, el el meme que está tirado así. Me Ay, da mucha risa. Es que la gente se pone bien bien, bien creativa y yo wey. soy siempre bien básica. Yo quería ser un vampiro sexy. <laughs> Y, yo, lo, el, no el pude. Sexy. y luego hoy quise ser The Princess Diaries, pero mis guantes eran plateados y no blancos. Y, like, it just started going yeah. weird. Sí, yo, amiga, ¿por qué no eres Audrey? O Sacaste unos guantes negros y yo. I know. Girl. I know. Girl. Eh, a ver, vamos a ver qué dijeron ustedes. Oye, pero tú estuviste ahí en Halloween. Ajá, no, es cierto, ah, no bueno, Halloween. Pero. Pero, ajá, vísperas de Halloween. No hubo gente que se vistió padre. ¿eh? Es que fuimos a Salem eh, el jueves. Y la neta, sí, la gente iba vestida. Nosotros íbamos vestidas de bruja. Eh, yo me veía bien perra, gracias por tu sí, vestido. Sí, muy, muy perra. Eh, entonces, como que sí me vestí y sí había unos disfraces bien pasados de lanza. Pero la gente los usa para como que. La, la gente se toma fotos con ellos, ¿me entiendes? So you okay, have to tip them and okay, stuff. Okay, okay. Y nosotros decidimos hacer como que un ghost tour. Y, güey, yo me super empedé antes del ghost tour. Y te estaba mandando y mandando videos a ti y yo no me acuerdo nada del ghost <laughs> tour. Y yo, que okay, this shit is so boring. Porque la verdad, lo interesante de Salem es todo lo que pasó con las brujas y cómo se dio. Entonces, yo sí quería saber como que that part of it. Uh -huh. Si lo contó, pues no me acuerdo pero de lo que sí me acuerdo es que dice que básicamente había como dos morritas que estaban haciendo un cagadero, pues, o sea, like, they were just shitty girls or shitty people, uh -huh. y la aldea o lo que sea, Salem, was like, oigan, o sea, ¿por qué son así? O sea, what are you doing? Y estas morras dijeron que ciertas gentes le habían hecho como que un hechizo y que estaban poseídas. Uh -huh. So, basically, they started accusing people of being witches, y todo el pueblo de que ay, a huevo, güey, los vamos a matar, uh -huh. pero en realidad nunca quemaron a nadie. They were hang them. Oh, yeah. And things got out of control. Creo que mataron como a 17 personas y luego ya llegó el alcalde de Salem y dicen, güey, ¿qué pedos? What have you been doing? Like what happened? Y ellos, "No, pues es que esta gente son brujas" y el de que, oigan, toma el rollo." Pero él básicamente como que estaba de vacaciones cuando pasó todo esto y ajá. Oh, wow. Y cuando él regresó también empezaron a acusar a su esposa de ser bruja y ya fue cuando él dijo dijo túmbles túmbles el rollo. el rollo, Ajá. Pero, pues, sí, básicamente... They're just girls. Yeah. Pero sí, o sea... Wow, that's crazy. No sé, no... No se siente weird vibes para nada, güey, pero sí hay un museo de la Ouija uh -huh. y nos los dieron gratis en el tour y yo de que la neta y ustedes saben que yo soy un culera para pues, esas cosas, pues no me gusta, me tengo miedo, respeto. Culona. Ah, uh -huh. culera y culona. <laughs> Both, both. <laughs> Culera en otras cosas, culona en esas cosas. Sí. Y. Y cuando. Y ella de que van a entrar, y yo entré, te lo juro que sentía un chorro de presión en el pecho. Uh -huh. Así como que, okay, it just doesn't feel good, it doesn't feel good. Y ya me salí, right? En Nueva York, güey, estaba yo esperando un café y una muchacha se me queda viendo así y me dijo, You have a very beautiful aura about you. Y yo, thank you. Me dijo, a lot of things are going to happen for you this month, work wise. New opportunities are to open up for you in work. Oh my God. Y yo cuando me dicen esas cosas yo veo que there's nowhere to go from where I'm at. Sí, ajá. Eh, no sé si es being a paid actor es <laughs> one of them. We'll find out. Pero cosas bien random así. Y en Boston una amiga trabaja en un coffee shop y me loco porque están diciendo ay güey se siente bien rara la vibra se siente bien rara la vibra y, yo, ah. y Entramos te lo juro que yo sentí que alguien se me subió a los hombros, así como que un chorro de presión. Entonces, no, neta, no sé si es el hecho de que hay mucho, like, spooky shit going on there, mm, o maybe. que es un lugar bien viejo, o lo que sea, pero sí... O las fechas. Ajá, sí se, sent, sí se sentía así como que rarín. Oh, my God. Eh, vimos un pet costume. Mm -hmm. Pet costume. Oh, ¿Un costume? Uh -huh. No, no, What no. Is pet? Uh -huh. ¿Cómo se dice como un concurso de disfraces de animales, de perros? Ok, ya. Yeah. Un pet contest, pet costume contest. Ajá. Uh -huh. I think. Pero no sé, güey, estaban bien cute. Uh, y obvio, ver animalitos vestidos es lo más lindo super, del universo, Súper, súper cute, güey. Entonces... I mean... Yeah, girl, I wanna see your perro salchicha vestido de hot dog. Sabes cómo, o sea, that just does it for me. Ajá, cute as fuck. Pero a ver, vamos a empezar con los disfraces, porque ya estamos hablando de esto. Mejores disfraces que han visto este año. Let's sing. Eh, vi una pareja, cada uno disfrazado de flip flop y su hijo de cucaracha. My favorite. Wow. Way, that's so creative and so funny. La neta. De una lavandera. O sea, la, la, la lavandera esta, la, la de la amiga que la, le, Panini. la Carla Panini. Ah, uh, ok. I don't love that. Siento que está muy trillado ya. Yeah. O sea, fine if you to do it, but I just, it's a great eh, es un personaje de Bob Esponja, es ese que parece como que un gusano en una silla de ruedas. Ya, yeah, la señora que, le, que no le gusta el chocolate. Ella. <laughs> Tana Mojo and Brooke Dios. as Tresha and Moses. Lol. Ah. y la Trisha y el mouse se vistieron de Bridgerton güey de la Penélope y el Colin ay wow. <laughs> pero ellos se visten todo el año güey no manches sí están raros aparte sí eh, todos los de Andrés Johnson la neta sí tienen muy buenos disfraces güey como se le ocurren tantas cosas mi favorito ha sido el del doctor Dufen que dice de que no mames sí si me parezco <risa> <risa> y que se pone así es el de el de Fines Fines Firm, 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 si se parece güey uh -huh. <laughs> eh LDR y el viejo de los cocodrilos. O sea, Lana del Rey y el viejo de los cocodrilos. Sí, y yo la más draga, eh. No. Güey, <laughs> que por cierto, no sé si es verdad o no, pero Lana del Rey cambió su foto de perfil a una foto de cocodrilo. Sí, sí lo ve. Vi. Con un con un veo. Con un velito. I mean, if it's real, it's really She's funny. just on... es, es ese tipo de persona ella, o sea, siento que sí lo haría. Sí, o sea, she would definitely. Pero the gays on Twitter are Like, that could happen too. Que sea mentira, sabes cómo. Sí, de actor. Sabes que no. ¿Tú crees que mucha gente se vaya a disfrazar este esta semana? A mí me dio un chorro de fomo porque hermosillo nunca hace nada para Halloween y siento que esta semana esta, este año hubo mucho. Siento que hubo mucha pausa en fiestas halloweenescas, pero por nuestra edad. O sea, siento que antes no sabías a dónde ir. Como que cuando estabas en la universidad había muchas fiestas de universitarios. Pero, pues, cuando sales de la uni no vas a ir a las fiestas de los universitarios. Ajá. Entonces pasó todo un hiatus de que no hubo fiestas de Halloween, luego fueron muchas bodas, entonces no podías ir a las fiestas de Halloween. Mm. That's why. Y lo tuvimos el tecate sonoro. Ajá, entonces, pues ahora ya, que, las que hacen del backroom y las que hacen de la ruina y así, pues ya es como que para todas las edades, vaya. Uh -huh. That makes sense. Ya. Yeah. Yeah, ya hay más cosas que hacer en Hermosillo, chamacos poco a poco. Para la que dijo que alguien dijo que se iba a mudar para acá. Alguna vez Bienvenida. en un episodio vamos al backroom a una fiesta. Um, do you have any spooky stories of yourself? Una experiencia. No, la neta no ha tenido nada. Qué bueno. ¿Tú sí? No, y no quiero. Oh. Es que tenemos una amiga que es muy miedosa. Pero le gusta mucho ver todo ese tipo de contenido. Es súper fan. Y luego dice, yo quiero que me pase algo sobrenatural. Y yo, ¿por qué, güey? Si te da miedo. O sea, te va a pasar, te vas a traumar de por vida. No sé, no sé por qué quiero que me pase. Y yo así como que... why would you wish that for yourself? nuestra carta extra? Sí. Ahorita que estamos hablando de... A ti, Benjamín. Que me acuerde, no, pero una vez estaba tocando la batería y pensé que iba a pasar un gato negro y no era nada. Y dejé tocar la batería. Estaba, estaba solo en mi casa. Estaban construyendo, estaban ampliando el cuarto de mis papás. Y era, no estaba totalmente en obra negra, pero no tenía pillizo, no así, no sé. Ajá. Y ahí, y ahí tocaba la batería porque no cabía en otra parte. Y volteaba así afuera del cuarto y se yo pasé un gato Ajá. negro. Y me escamé y ya dejé ese ruido. Lord. El otro día en casa, no voy a decir en qué casa me pasó pero Aquí. no ya van a saber porque ahí me la pasé toda la semana pasada pero en casa de, de la alma y de la Gladys me pasó que estaba trabajando y yo estaba sola porque todos salieron yo al hotel las de cuenta no fui a trabajar sí. y no había nadie y escuché clarito que alguien tocaba la ventana y dije ya llegaron estas morras y volteé y no había nadie pero pudieron haber sido los gatos que se ponen afuera yo pienso que pudiera ser el, la cola del gato que tac tac, tac. ajá yo, y luego ya dije ya o fue la cola de la Ofelia o algo así pero yo así de que me cagué, güey. Y me fui. Ay, oh, güey, a mí. A mí lo más. <laughs> Bye, bitch. Uh, I think it was last year for Halloween. ¿Te acuerdas? Creo que lo conté. ¿Qué pasó? No que acuerdo. no me acuerdo. Yo porque iba llegando de Phoenix o algo. Uh -huh. Y. Y que. O oh, no me acuerdo dónde andaba. Pero básicamente llegué a la casa y estaba yo viendo la tele. Y de repente escucho que abren la puerta y se escucha así como atrás. Ah, es cierto, es cierto. Y yo, y que, de esas veces que piensas de que. Okay, somebody here murder me or O oh, quien iba a venir mi papá y no me acordaba o okay. qué. Uh -huh. y ya me paré y vi que unos morritos salieron corriendo, entonces como ah. que están haciendo trick or treat y mi puerta como que a veces está medio faulty, entonces no la había cerrado yo bien y cuando ellos tocaron para asustarme se abrió y pues ellos terminaron asustados <laughs> y Pues that was like, o sea, siento que lo que pasa más de, o sea, eso me da más miedo que un fantasma, ¿me entiendes? Los asesinatos y los crímenes y todo eso. Sí, sí, sí. Güey, a mí me dan mucho miedo los fantasmas. Mucho miedo. Son las películas que más me dan miedo las que tienen que ver con fantasmas, posesiones y religión. Uy. Tipo los exorcismos y así. I, I cannot. Ok, me pero dan ¿qué prefieres? Mucho miedo. ¿Qué prefieres? Que abras la puerta de tu casa y esté una niña fantasma ajá. o que esté un señor grande con un cuchillo, vivo vivo, ajá, que él tiene más miedo a los, a los muertos o a los... <laughs> pero a ver, al vivo siento que lo puedo vencer <laughs> y un muerto, no, no te puedes escapar del fantasma ok you understand? tú qué prefieres? yo prefiero el fantasma tú? Yo no sé, pero me quedé pensando si los dos fueran fantasmas, pero uno fuera una niña que no conocieras Ajá. y el otro si fuera un conocido que sabes que está muerto. Ah, prefiero haber conocido. Ajá. O sea, qué miedo los dos. No Eso sé por sí, qué wey. niños. O oh, alguien desconocido, pues, pero que sea fantasma. Ajá. Oh, kids scare the shit out of me. De que los ghost kids. Ya, yeah, ghost es que, es que a lo mejor no sabes cómo son los fantasmas, de que a lo mejor se ven como en carne o hueso. Pero si alguien que ya sabes que está muerto Ajá. aparece, uy, uh -huh. si me muero. Güey, Porque sabes que, sabes que está muerto. Nunca vieron The Hunting of Hill House. Sí. sí. Güey, cuando sale la, la. Que llega el vato a su departamento que acaba de comprar y sale la hermana, pero ya está muerta. Uh -huh. Y que él la ve como si estuviera viva, pues. Y le dice, Ay, ¿qué estás haciendo aquí? Y luego, de que, ah, she's dead. Scary. O sea, como que él ya capta, pues yo de que. que... Ay, me encanta esa serie, aunque me da mucho miedo. Güey, <coughs> bien loco esa serie. Yo tenía pavor a verla, pero la estaba viendo con la Tania. Creo que la estábamos viendo al mismo tiempo. So it was like less scary. Ajá, obviamente. Pero es bien raro porque esa serie la, la recomiendo mucho, la temporada 1. Uh -huh. Porque ya al final, cuando te enteras de todo, le quita el miedo a toda la serie. Sí. Pero, even though I know that, I'm not brave enough to watch it again. ¿Sabes cómo? I did. I rewatched it. ¿Y? Sí, me dio mucho miedo. <laughs> ok, porque sí si está. Pero sí, güey. Sí, es que está muy. Yo no sé si me da más ansiedad que no le pongan música de fondo. Ajá. Que esté todo en silencio y nomás la cámara así yéndose a todos lados y no sabes si va a aparecer algo o no. Eso me da pavor, güey. Aunque ya sabía que no pasaba nada y yo. <laughs> Pero ya, es una really great series. Pero. Veanla. Y lo dice, está bien triste, pues. Sí, está bien. Eso. Eso me queda al final de que yo, güey, no me acordaba que está bien triste. ahí Es cuando todos se, se hicieron fans de la morra esta, ¿no? De la Victoria Pedretti. Sí. Que luego salió en You. Pobrecita que es de ella, ya no sale nada. Ya ni el meme he visto. El ya es de... el de, güey, ya. Wey. A ver, amiga, pero let's, um, hay que empezar con las de la semana antepasada, ¿no? Cuando hicimos el primer... Ok, okay, let's go. <coughs> ¿Has visto, has visto al The Rizzler? Es lo traigo, está a todo lo que da. No. ¿No? Okay. Un niño que le dicen The Rizzler. Ah, me suena. ¿Eso hace? That's creepy. Why, why was that creepy? Es como, Si ¿sí saben que es el Reese, no? Reese. Sí, ajá. Yo no. El carisma. Uh -huh. Ajá. Ah. Carisma, the wrist. he the has wrist. Wrist. Uh -huh. Ah, pues él les da Rizzler. Como que tiene mucho carisma, pues el niño. Es un niño gordito, sí. Y no hace nada, yes, la neta, no y nomás no. hace como que. Y te, oh, te guiña God. el ojo y así. Ah, no, no lo he visto, güey. That's funny. <laughs> las mujeres en mi familia saben las muertes de los demás, las sueñan o tienen premoniciones. <gasps> güey, qué miedo que sueñen contigo y te mueres. Like talento muy extraño y dicen que hoy oh, mandaron varias por día estaba manejando y se apareció una sombra por la cámara del carro sabes que eso siempre me ha dado mucho miedo subirme al carro ver el espejo y que haya alguien atrás oh, eso, sí. es, ahorita que salga fuck sí. lo voy a estar pensando eh, una vez que a pasear a mi perrita a un parque enseguida de un baldío ay esta sigue por día alguien puso la de mi ex sorry girl a ver, voy a buscar la del perrito en el baldío. <coughs> Siempre decíamos que no hay nada más spooky que encontrarte a tu ex cuando tú te ves fatal. And it is. It is really spooky. Si sí, te And lo encontrabas ahorita, ¿todo bien? Ahorita me vale madre la neta. Ah, huevo. Eh, me da más miedo encontrarme... Bueno, no lo voy a decir, olvidando. Former Hollis. No, no, no. I was gonna say, like... ¿Ya se escuchó? No. Ok. A ver. Mm. Saqué a pasear a mi perrita a un parque enseguida de un baldío y en el baldío se veía una figura negra como encapuchada y se movía como si estuviera en una de esas bandas de los aeropuertos y veía que se acercaba a nosotras, entonces nomás agarré a mi perrita y me fui sin mirar atrás. Dos semanas después de eso mi perrita falleció. No. Oh. Güey, no me esperaba que terminara así la historia. Güey, I'm so sorry. Aww. Ay, qué feo. No sé si te hace sentir mejor, <coughs> pero a mí cuando me dijeron lo de la Olivia, me dijeron que a veces nos, los animalitos que están cerca de nosotros agarran todo el, lo malo que iba a ti para salvarte. Aww. So maybe, la, maybe eh, si era la muerte que iba por ti, tu perrita. La absorbió. Aww. Oh, that's so sad. A ver, en mi casa siempre han pasado muchas cosas. Cuando era pequeña, las sillas del comedor de la cocina eran de esas que tenían patas metálicas. Entonces, cuando ya apagábamos todo y nos íbamos a acostar, se escuchaban que empezaban a arrastrar las sillas. También se escuchaba como si hubiera gente platicando, como cuando los adultos de Charlie Brown platicaban. No se entendía, pero sí escuchabas gente balbuceando. En aquel entonces las puertas de mi casa estaban separadas del piso, entonces veías el reflejo de ciertos focos y a veces aun sin haber gente fuera de los mismos veías la sombra de gente pasando. En una ocasión cuando mi hermano era adolescente se usaba un chorro lo de las videollamadas con las camaritas que conectadas a la compu y estaba haciendo videollamada con su novia de aquel entonces, ella vio un hombre pasar por atrás de él y pues en mi casa el único hombre es mi hermano. Una vez estaba dormida y desperté en la madrugada como cuando alguien te despierta de manera agitada contexto de fondo si tú abrías la puerta de mi cuarto como no pegabas con el piso se abría toda, es decir, no tenía tope. Cuando desperté, volteé a ver a la puerta y se abrió ya, se abrió a la mitad y se paró en seco y cuando vi la hora eran las 3:33. Mi perrito en la madrugada se levanta a gruñirle y ladrarle al closet entre muchas otras. Amiga, Get out of there. múdate. <laughs> múdate ASAP. Yo no entiendo a la gente que se puede quedar en un lugar así, dice, bueno, pues it's just part of what it, so, it yeah, is. Yeah, I guess. O sea. Ay, qué miedo. Ay, no. Wey. That's a lot. ¿Eso es todo por los DMs? Eh... Bueno, o sea, es de que... ese. Ajá, es que está muy largo. Pero es de, es de... Este es de historia o de. Bueno, lo que sigue. Ok, historia de terror que de, de uh, historia de terror de tu pueblo, rancho, ciudad. Uh -huh. Ok. Eh... Es de esta persona. Okay. Esta está la llorona, una mujer que perdió a sus hijos tipo la Mijangos y vaga por las noches lamentándose. Hay wow. aquí güey el casino del diablo. El casino del diablo, la chica que bailó con un vato que era, que tenía una pata de qué, de cabra y una de gallo. Sí. And it was the devil. Eh, pues, y estaba guapo, ¿no? Y era un chico guapo, así es. Okay, dice... Es tan diferente de cualquier noche aquí en una fiesta cualquiera. Perdón, mi tos. Uh, at least I sound sexy. <laughs> Vivo en Tijuana y creo que la más famosa es la de la bailarina de agua, de agua caliente. Yo fui a la preparatoria en la Federal Lázaro Cárdenas, que es bien conocido que antes de ser escuela fue un casino, hotel, villas, etcétera, durante muchísimos años. Cuando la leyenda que había una bailarina, cuenta la leyenda que había una bailarina del casino muy hermosa que vivía ahí como en las villas del alrededor. Una vez se enamoró de algún tipo rico que acostumbraba a ser cliente, y tuvieron una relación amorosa medio secreta. Se dice también que la bailarina durante todos los años que trabajó en el casino había estado ahorrando dinero y juntaba joyas que le daban sus pretendientes, por lo que se sabía que dicha bailarina tenía un tesoro escondido. Entonces hubo una noche en que su pareja se enteró de este tesoro y planeó envenenarla para quedarse con él. Entonces estaban tomando ahí en su habitación, la envenena y la mata, pero como que ella también se había enterado que la querían envenenar y lo envenenó también a él. Oh, wow. Jaja, ja, no sé, esa parte está bien confusa. El punto es que se mueren los dos. Roma y Julieta. Y cuenta la leyenda que ahora ella vaga por las noches lluviosas por el área que ahora es la escuela, y que si la ves tienes que seguirla porque quiere decirte dónde tiene escondido su tesoro. ¡Guau! Wow. Oh, ¡Ay, qué creepy! Creepy AF. En el Vanguardia había una historia también de en el Navarrete de que el soldado y la bailarina y que se aparecían en la noche. ¿Sabe quién la inventó, güey? Era la típica. Que si te quedabas a dormir en la escuela los podías ver. Nunca, ¿no? tú, yo nunca tuve que tener una de esas, o sea, pijamadas en la escuela ni nada así, ¿sabes cómo? Yo sí, güey, cuando había campamentos y retiros y así. Escuela católica. Básicamente, creo que esas son todas güey de <coughs> leyendas. En Agua Prieta no hay. Mm, no, fíjate, no yo que digo, yo sepa. You sure? Siento que debe de haber. Hay no. que preguntarle a tus papás ahorita. Sí, o sea, no. No que tú te acuerdes que te hayan contado, pues. Ay, yo soy súper colona, entonces yo nunca ando preguntando esas cosas. Pero no te pasaba que nomás llegaban y te decían, güey, aquí una vez. Pues es que mira, donde yo vivo en mi casa, uh -huh. antes fue, eh, fue la judicial, o sea, fue como cárcel. Oh. Pero cárcel en aquellos tiempos donde amarraban a la gente en la pared. Entonces dice mi mamá que cuando se mudó a esa, ca a esa casa, pues se la acababan de quitar a los judiciales. Uh -huh. Y que mi cuarto y así era como que una celda. Oh, my God. Y y que dice que estaban cadenas y, y que se sentía una vibra muy fea pues Ajá. entonces que ellos como que remodelaron todo pero yo nunca sentí nada spooky en mi casa Ajá. Y, y mi mamá dice que las primeras noches que que dormían ahí tenían sueños bien raros y uno de los sueños era que mis papás se acababan de hacer cristianos entonces uno de los sueños era que entraba alguien o algo así como que tipo el diablo o alguien como endemoniado y que le pedían que me sacrificaran a mí. Y que me agarraban así como que entre dos y que me tenían que cortar por la mitad. Algo así era la historia. No me acuerdo wow. muy bien. Truco de magia. Pero dice ella que cuando se despertó, se despertó toda asustada. Y que con, le contó el sueño. Y dijo a mi papá que él había tenido el mismo sueño. Ah, that's so fucking spooky. Ajá. Y yo siempre les, o sea, yo ya contado esto en el podcast que eh, yo, o sea, con mi papá, mi papá trabajaba en Aduana, antes trabajaba en las noches. Y nosotros nos íbamos a dormir al corte de mi mamá, o sea, X. Y que una de esas noches, o sea, yo me, yo tengo un sueño en el que como que voy a mi casa y mi casa hace cuenta que está enfrente de una fábrica muy grande, entonces puedes ir por la calle y luego ya topas con la fábrica. Ajá. Y que arriba de la fábrica estaba la Santa Muerte así como que viéndome. Y que yo de que en chinga así, que a la madre. Y ya me meto a la casa y cuando me meto a la casa están como tres o cuatro vatos con mi mamá como que tratando de hacerle algo, quererla, o sea, como que la quieren desnudar o violar o no sé. Ajá. Y que cuando yo entro, dicen, ah, pues me voy, o sea, como ajá. que viene tras de mí con un cuchillo y así. Entonces yo me acuerdo como que nomás despertarme y ver en la ventana de mis papás, porque tiene una ventana bien grande, a la Santa Muerte ahí. Oh, y yo nunca quise volver a dormir ahí. Eh, pues no, güey, no mamá. Ajá. Y ya después mis papás cambiaron la cama y pusieron la cama como que enfrente de la ventana y ya todo bien, ya pude volver a dormir ahí. Ajá. Pero hace poquito volvió al cuarto a como era antes. Y, te dio y está muy triggering, pues. Y, y bien loco porque entra la, o sea, está la Lucía ahí viendo películas con ellos y yo... Y que... Pero uh. that's the scariest thing that I've lived through. Wow, güey. Mm, siento que aquí una muy común es la de la viejita que se aparece en Centenario. Que que dicen gente que la ha visto, que si la ves en una ventana y se baja y te pregunta por algo y te empieza a perseguir y no sé, como tres personas la han visto, yo creo que típicas es que el amigo del amigo del amigo. Y solo me sé esa. Y tengo una amiga que en su casa también siempre pasaban cosas. A mí en su casa nunca me pasó nada, pero ellas, ellas entre ellas, las hermanas de ellas, era la cura que se aparecía un niño. And then Salió embarazada a su hermana y tuvo un niño. Y dicen que a partir de que nació él, ya nunca se aparece. So, they think it was him. Crazy, so, he right? just came back. Ajá. Uh Ay, -huh. oh, güey, qué miedo. Ya sé. Pero dicen que no hacía nada malo, solo hacía travesuras. Ay. No sé, niños fantasmas da miedo. No, sí, yeah, no not it. A ver, what else do we got? ¿Qué sigue? Tengo... Tengo a alguien que mandó una historia, pero la mandó sin responder ningún cuadrito, entonces no sé dónde va. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Se habla bastante de eso. Como, creo que es una leyenda. Se habla bastante de Hatman un hombre del, el hombre del sombrero y creo que me lo he topado dos veces en mi vida. Primero cuando tenía doce años sentía que cada vez que salía de mi casa alguien me seguía pero nunca sabía quién o qué. Pasó el tiempo y de repente se me quitó esa sensación pero como uno o dos años después volví a tener la misma sensación pero esta vez sentía que me podía tocar me daba mucho miedo. Ese día salí de mi casa y caminaba con esa sensación en mi espalda estaba desesperada, me paré en la esquina de mi calle y giré a la izquierda hacia la avenida Vi que el semáforo estaba en verde para los autos y decidí correr al otro lado eh, para que esa cosa no alcanzara a tocarme. Pasé los dos carriles de ambas direcciones y cuando toqué la banqueta y me di la vuelta para ver la esquina donde se supone que estaba esa cosa, no había nada y estaba enfrente de mí una figura alta como gabardina y un sombrero, no recuerdo bien, pero creo que donde iban sus ojos eran como luces rojas. Me dio mucho miedo. Recuerdo haberme, recuerdo haberme paralizado, pero después de eso creo que estaba en shock porque no recuerdo haber regresado a mi casa. Y la segunda vez que lo vi fue hace como dos años y medio. Estaba en Ay. mi trabajo caminando con mi amiga hacia el edificio principal. Estábamos cruzando una área abierta y en cuando entramos al edificio sentí algo como una energía rara. Mi amiga me volteó a ver y yo solo le dije, sí, yo también lo sentí. Pero para no espantarla, no le dije que de reojo vi esa sombra a la distancia que nos estaba viendo justo antes de entrar al edificio. Wey, that's what... ¡Qué horror! O sea, se escucha como una película de terror. Sí, ajá, like, la amiga, deberías vender eso, ¿eh? Esa historia. Ajá. Oye, este se nos pasó a leer que es de Spooky Thing, que te ha pasado? Cuéntanos tu experiencia más spooky o sobrenatural. Uh -huh. Dice, pues yo estaba en casa de mi abuelita, me había quedado a dormir y normal me levanté temprano en la mañana para irme a la escuela y me estaba lavando los dientes. El lavabo estaba junto a la puerta del baño, así que si yo veía de frente el lavabo, el pasillo lo podía ver de mi lado izquierdo. Ajá. Uh -huh. Y pues nomás de reojo vi literal la sombra de un hombre pasar súper clarito, pero cuando volteé, obviamente no había nadie. es ahora lo que decía el Venka como que esos tricks que te, like, those mind tricks que dices, sí me lo, sí lo vi, sí lo imaginé, sí. Sí, que, ay no, qué feo. Cuando te también cuando me despertó en la madrugada, siento así de que no voy a pensar en nada. Típicas que dices, no voy a pensar en nada malo, no voy a pensar en nada malo, y se te vienen a la cabeza todas las historias de terror que alguna vez te contaron. Eh, tengo otra, otro DM. A ver. De, deposita tu spooky story. Cuando estaba chiquita, cerca de mi casa había una tiendita. La señora era amiga de mi mamá y pues íbamos mucho. Eh, además estaba de pasada. Cuando se pusieron viejitos los dueños la cerraron, pero aún está el letrero y todo. La amiga de mi mamá falleció hace años, pero siempre pasaba y veía al esposo de la señora fumando afuera, abajo del letrero y le pitaba y me saludaba. Hace unos meses pasé y lo vi fumando y le pité, pero no me saludó. Solo se me quedó viendo bien raro y yo dije, ¿qué pedo? No me conoció. Le conté a mi mamá y me dijo que resulta que el señor se murió hace como tres semanas. Cállate. Y se me puso la pichinita. No. Ya no quiero hacer este episodio. Me encanta que ustedes tienen que manejar a sus casas y ahí Shut por up. donde vives está bien oscuro. Gústame. Yo no, yo me voy a quedar aquí en mi casita. Augusto. A ver, pelito. ¿Película de terror que más te traumó de niña? O niñe. Mm. Ay, la neta no veía, pero la única, una que me obligaron a ver mis amigas, ni siquiera era tan niña, estaba en la secundaria. La de... Mm, ay, no, nunca recuerdo cómo se llama, güey. Era una de Halle Berry, que salía, la portada, ella como que en un vidrio recargada y lloviendo mucho. Eh, tiene un nombre muy raro. Ay, no me acuerdo, güey. Mm. Tampoco me acuerdo del nombre, la vi en sexto, pero creo que era algo de Pamela. Tommy Pamela. Eh. No, era como que el nombre de una persona nomás. Caliberry Scary. Eh, movies. The Rings. I, I, yo odio las películas de terror. Yo también. Eh, cuando teníamos 12 años vimos Six Sense. Y es una película que da mucho miedo porque está muy bien hecha. Ya le conté. A ver. Gótica se llama. Gótica. Ajá. Pero era de una. Ah, sí se ve scary. Era de una morra que estaba casada con un vato. Y él se le aparecía como que una morra, una fantasma. Y ella pensaba que la fantasma era mala, pero en realidad la fantasma le estaba tratando de advertir sobre su esposo porque el esposo él la mató. mató. porque he was raping her. <gasps> Y abajo de su casa tenía un cuarto donde la escondía y la encerraba y así. O sea que yeah, juntó, juntó fantasmas y. ¿En la primaria hiciste cristos? En la secundaria. Secundaria sí, está en primero y secundaria. Ay, güey, no, sí. A <laughs> ver, dicen la de. <coughs> The Insidious Movies se ven horribles. No, Esa me obligaron a mí. No, qué horrible, güey. Nunca El... en mi vida, sí. ni aunque me pagaran, la neta. Destino final. Güey, destino final sí nos traumaba. Sí, es cierto. Porque estabas así como que. Pe el Ajá. cuarto contacto. Es a la bestia. No sé cuál es. No quiero saber. Es eso. de abducciones de aliens. Ah, no. no y después quiero. de terror. No manches. Eh, it, el payaso diabólico. No eh, it, ¿el payaso diabólico? La siempre, original. siempre me ha dado mucha risa que le digan eso. Ajá. El payaso, <laughs> el payaso diabólico. Eh, pésima traducción, México. <laughs> el títere. El Catrín, La piña. The Shining, which I know it's a classic movie. Uh -huh. Never gonna see it. Never. The Ring. The Ring lleva cuatro votaciones. Wow. Eh, a ver, dice... Creo que de The Ring yo nomás vi literal lo que, lo que ven en la tele. Sí, lo del pozo y así. Sí. Y yo... Sí estaba... Había una que se llamaban 13 Ghosts que la neta da mucho miedo. Eh que es una casa de vidrio, que tiene el vato como que, es, como que es un señor rico, viejo, y se muere y le deja la casa a su sobrino. Y el sobrino está como que todo traumado porque se le murió la esposa y así. Uh -huh. Y se va a ir a vivir con sus dos hijos. Y luego se dan cuenta que la casa tiene almacenado a 13 fantasmas. Uh -huh. Y que cada fantasma tiene como que su propia cárcel. Y dependiendo del tiempo, se va abriendo una cárcel. Entonces, a la una de la mañana sale el beisbolista. A las dos de la. Así. Ay, wow. y, y luego te das cuenta que uno de los fantasmas es la esposa. Y que el vato básicamente la, como que la mata porque es parte de algo que quiere hacer, como que una. Un ritual. Un ritual o algo oh, así. Oh, I hate that too. Yeah, it was scary. Uh, ok, dice it, pero me traumó a nivel de que no puedo cerrar los ojos cuando me baño. Wow. Luego la vi de grande y me da mucho cringe. <laughs> a mí me dio mucho miedo, güey, cuando la fuimos a ver al cine. <laughs> la nueva fuimos, sí. Eh, a, mí me dio, a mí me dio risa. ¿La de Ed. Sí. La 2. Fue la que se infla la cara y así. Esa sí, esa sí no oh. me dio miedo. No, es la uno. La que vimos, eh, llegó un punto que dije, wow, this is ridiculous. La que vimos, es que cuando vimos la dos también los niños les pusieron demasiado CGI porque ya estaban muy grandes y los querían hacer a ver más chiquitos. Ah, ok. No me acuerdo, güey, pero sí. Una me dio cringe y una me dio miedo. Helada de los dientes. Bestia, güey, ya sé. Esa también me traumó. Esa la vi en sexto año y me obligaron a verla también. Qué fea película, güey. Eh, en series. Muchos han dicho en series. El exorcista, obvio, porque sí pasa. Eh, the Grudge. La pusieron en. en... Proyector en la escuela de cuarto de primaria. Duré días bañándome con miedo. Güey, ¿por qué le ponen eso a los niños de primaria? That's sea. So Güey, qué chistoso esto. Cero película, pero el diablito de Eugenio Derbez era mi superfobia. fobia. Esa risa culera, Safo. That's funny. The Leprechaun. The Fourth Kind, que creo que era lo que decías, la de la cuarta, ¿no? El cuarto contacto. El Orfanato. Eh, señales mm, esa, es, esa a mi mamá le daba mucho miedo, me acuerdo. El jinete sin cabeza. Wow eh, Evil Dice No hay una en especial, pero sí me impactan. Tengo pesadillas como de posesiones. Evil Dead and Howling 3 Ah dice It's a werewolf girl gives birth to a baby werewolf. Ay, wow. Chucky y una de Pedrito Fernández que las muñecas lloraban sangre, algo así. <laughs> That is creepy. That is creepy. A ver, tell us your worst fear. As far as scary fear. Scary fear. Definitivamente, exorcismos. Mm. Gente poseída. Ay, sí, de que, no, no, qué horror. Eso es mi, mi, mi miedo así de película de miedo, es ese. El más grande. ¿Sí? <laughs> sí, Literal. Para ti, Benja, ¿cuál es tu miedo más grande? eso como lo del carro que ver a alguien atrás o prender la luz y que esté alguien. Oh. eso Yeah, that's scary. Hmm. ¿Qué te da más miedo. De, obviamente no de, de me da miedo morir sola. A mí me da no, miedo 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 de me da miedo cosas de la carretera. O sea de que cuando vengo en la carretera y que me encontré, o sea que viera a alguien a un lado así oh, okay, desangrado, okay. decapitado o lo que sea okay, y okay. yo tengo que seguir en la carretera y no y vengo sola. Ajá. Eso. Oh yeah, sí, qué miedo. Vamos a ver qué dijeron ustedes. Eh, home Invasion, that is scary. Que algo le pase a mis hijos, ese es un miedo muy real. Las arañas y el SAT. El SAT, chingue su madre. Eh, Harry Styles releasing tour dates through Ticketmaster. <laughs> Cualquier artista, la verdad. Sí, que literal me jalen las patas en la noche. Eh, los aliens, cucarachas. Toparme con un demonio o entidad maligna. Que alguna persona me haga magia negra. These people are too crazy. Güey, a mí se me da miedo que alguien te pueda hacer un amarre Siento o cosas así. Siento que eso es muy posible, güey. Aquí habíamos... sí. Sí, en todos lados hay letreros de amarres por. Sí. Fáciles. Contáctame al, o sea, está bien loco eso. O sea, y si hay gente que lo hace, ¿sabes? Como uh -huh. scary shit. Eh, que salga sangre en vez de agua de la regadera. Wow. Super wow. Súper sí. Uh, natural disasters, pero específicamente tsunamis y tornados. Eh, having a sleep paralysis episode and seeing a demonic creature try to hurt me. Güey, a mi, a mi primo le estuvo pasando un tiempo que se, o sea, que se despertaba y estaba paralizado oh, como por no, 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 segundos. Y dice que era la peor cosa en el mundo. Uh -huh. Ay, no. No es mi fear, es una historia, pero ya se fue. Esa historia, para escribirla, se habla bastante de. Creo que fue algo que nos mandó a ver, en DMs. Es la. Aquí en la esquina. Sí, es la de la historia del Hatman. Ah, Hatman, no, gracias. <laughs> eh, este me da mucha risa. Eh, dice, vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes y que yo no sepa. Güey, ¿sabes qué pensé que iba a ser de esos que, que se sube un rapero al camión y que empiece a rapear de ti, güey? <laughs> No, sabes, a mí que me da miedo que me suban para que cante la canción y no me la sepa. <laughs> y, y yo soy, o sea, yo soy pésima fan. El otro día me dijo un amigo aquí, güey, no te sabes ninguna, Karina y yo. No, ninguna me la sé bien, o sea... I just go with the flow, I feel it. Sí, güey, sí, te sube Gabito Ballesteros a cantarte y te da el ramo de las flores bujonas, ¿no te vas a saber la canción? ¿Cuál? ¿Pero cuál me va a cantar? No sé, canta una, pero es, así como Justin Bieber, ¿te acuerdas no de la, la niña? No, es otra. Es que siento que ya que la empiezas a tararear, sí puedo. Mm. Pero. ¿Qué, qué, ¿Cómo va? ¿Cómo va, joven? joven Ve la recuerdo? pantallita que le ponen allá Sí, ahí abajo, sí, ¿no? sí. <laughs> Ay, no, güey. Eh, pues ya no. El otro, el otro que vimos aquí dice: deposita tu experiencia sobrenatural o spooky. Ah, ya los leí esos. La, la de. Salí de mi recámara y ver a un niño de 3, 4 años sentado en el comodoro. Ok. Ya. Yeah. No te puse atención, obviamente. Scary. I think. ¿Did I? ¿La de que se le subió el muerto? No, no las leí, no es cierto, güey. Porque dijimos, vamos a leer primero las, las de la cajita anterior. Ajá. Bueno, ya léelas. Deposita tu experiencia sobrenatural o spooky. Okay. Esa fue esta semana, una disculpa. Soñé que soñaba que se me había subido el muerto. Me wow. desperté toda alterada. Qué feo eso cuando tienes a Dream <coughs> a Dream. Sí. Ay, esos están bien feos, güey. O sea, yo sueño mucho y mis sueños son muy vi like vivid. Uh -huh. Cuando recién nació la Lucía, de que se me caía de las escaleras o Qué se me feo. caía del segundo piso de algún lado. O sea, pavor. Pánico. Pánico. O también me pasó que mataba yo a alguien. Fíjate en mi casa, en esa casa rara que les digo, de que habían tres niños y que sabíamos que uno era un demonio y que yo andaba así como que correteando para agarrar al malo. Uh -huh y que la cuchillaba el, el estómago because that's where I was supposed to kill him y que al hacer eso sentía la pielecita y era el bebé y no era el demonio ese fue un sueño y fue antes de la boda de la tania yo me acuerdo que me iban a meter a la cárcel y no era la boda de la tania you <laughs> tío, tío, how my dress. sí tú de que mi vestido carísimo de París. Sí. Eh, salir de mi recámara y ver a un niño de tres o cuatro años sentado en el comedor no hay niños en donde yo vivo o sea, no hay niños en mi casa. I'm out. Le preguntaste que sí si, que necesitaba. Y la verdad, nos mandaron una por audio, pero esa la vamos a contar la próxima semana. Eh, Porque no... We're scared. We're scared right now. Don't want to hear about it. Yeah. But, guys, thank you so much for your spooky stories. Espero que tengan un día cero spooky. Que coman muchos dulces, que se diviertan, que se la hayan pasado muy bien en sus fiestas de Halloween, que se la pasen muy bien en sus fiestas de Halloween si tienen este fin de semana. Eh, no se les olvide que los boletos para el live show ya están a la venta en boletoso.com. Eh, vamos, vamos a tener toda la información en nuestro Instagram, que nos puedes seguir en tsd.pod, y en The Single Diaries, en Spotify y en YouTube. No olviden suscribirse, comentar, darle like. Todos los trucos. Ay, güey, qué cansado, eh. Es que, o sea, yo es, voy regresando de un viaje. hace cuenta, güey? O, o sea, sea, no mames, wey, estoy no mames. agotada. O sea, estoy en horario Nueva York. De que yo, o sea. No puedo, güey. Para mí, güey, ya son de que las 12 de la noche, güey. Te voy a subir a White Seeking, güey, no es cura. I can't wait. Alright, guys, thank you so much. See you next week.